Buenos días a toda la comunidad San Esteban, profesores, asistentes de la educación y a todo el alumnado y sus familias. En esta ocasión les damos la bienvenida al segundo capítulo 2 de San Esteban TV, un programa lúdico y entretenido creado para todos nosotros. Soy Isis Villar. Y yo Martín Mardones. Y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de San Esteban TV. Hoy tenemos nuevos datos curiosos para compartir. Ricardo, te doy 5 segundos para que me digas qué forma tienen las banderas nacionales. Rectangular. Sí, la mayoría de ellas son rectangulares, pero ¿sabías que Nepal es el único país del mundo que no tiene una bandera cuadrangular? ¡Qué interesante! No sabía. Ahora, Paz, nos vamos a otro planeta, porque ¿sabían que uno pesa menos en Marte que en la Tierra? Esto pasa porque en Marte la fuerza de gravedad es menor a la de la Tierra y el peso es directamente proporcional a la gravedad. ¿Tienes más datos curiosos? Compártelo con nosotros para mostrarlos en el programa. Seguimos nuestro programa con el blog informativo, donde te traemos nuevas y entretenidas actividades extraescolares para participar. Desde junio comenzó el taller de fútbol San Esteban. Este forma parte del programa Crecer en Movimiento del IND y es impartido en el colegio por el exfutbolista Carlos Garrido. ¿Estás interesado en participar? Martín nos entrega más detalles. El taller es dirigido a niños y niñas de quinto a octavo básico que quieran especializarse en fútbol. Se realiza los días lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 de la tarde. Si te quieres inscribir, escríbele a mi Javiera. También tenemos nuestro concurso de declamación comunal, en el que hay que presentar, por medio de un video, una declamación poética. El tema es libre y puedes pedir ayuda a tus profesoras de lenguaje para guiarte. El plazo máximo para participar es el 25 de junio. Terminando este mes hasta el 30 de junio, nos invitamos a participar del concurso El Teatro y Yo. Este consiste en la creación del teatro ilustrado sobre los artistas escénicos. El teatro regional de Maule y Fuch y Senda nos invita a voltear toda nuestra imaginación en esta actividad. Por último, te contamos que tenemos una nueva sección en la página web del colegio. Para ingresar, una vez dentro de la página, debes dirigirte a la sección extraescolar y presionar Blog Extraescolar. Ahí encontrarás toda la información sobre concursos y actividades extracurriculares para participar. Seguimos nuestro programa con nuestras celebridades. Hoy nos acompañan Miss Nelly Palma y Miss Michael Aguirre y se enfrentan a Adivina Adivinador. Buenas tardes, mi Michelle y mi Nieri, y le damos la bienvenida a San Esteban TV. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy, muy agradecidos por esta invitación, ¿cierto, mi Michelle? Hola Martín, hola Isi, buenas tardes. Como dice mi Nieri, muy agradecidas de la invitación. Para nosotras es un honor en realidad que nos hayan elegido para realizar esta actividad que es distinta, que es nueva, que sale de la rutina. Así es que muy, muy felices de poder participar y colaborar con ustedes. Sí, aparte que nos conocemos un poquito más. Ustedes conocen un poquito más de nosotras y nosotros conocemos también un poquito más de ustedes. Aparte que nos gusta este tipo de actividades, así que gracias por la invitación y siempre aquí dispuesta a colaborar con ustedes. Nos alegra mucho a mí y al Martín que hayan aceptado nuestra invitación para participar de este concurso. ¿Tienen claras las reglas? Perfecto. No. Y yo, perfecto. Sí. Ya. Si quieren la repasamos porque también bueno. Ya la podemos explicar. Buenísimo. Genial. Ya. Las instrucciones, lo básico sería que la que gane más puntos, o sea, la que adivine más adivinanzas, claro, gana. Bueno, nosotros vamos a ir turnándonos con el Martín para ir
diciendo las adivinanzas y hay que levantar la manita virtual para poder responder. Quien responda primero gana el punto. Si contesta mal, se le da la posibilidad a la otra concursante. Y si por ejemplo ustedes quedan dudosas todo ese rato, también habrán pistas, así que se le podrá facilitar así más la adivinanza. Oh. Ahora sí, ¿las tienen claras? Sí. Clarísimo, sí. Me siento como un estudiante. Yo tenía claro, era levantar la mano y adivinar, esas eran mis instrucciones. Gracias, Isi, ahora estoy más clarita. Me siento como ustedes cuando nosotros les damos las instrucciones así de las actividades. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí, Isi, Martín. Ya, entonces teniendo claras las reglas, comenzamos. Ya. Siempre mirando al sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. Miss Michelle. ¿El girasol? Sí, ser? Correcto. Me ganaste. Y sin ninguna pista. Mira, acumúlalas para la siguiente, porque yo creo que esto es primero las fáciles y después las difíciles. Va a ser la única que voy a tener buena. La única. Un milagro, por lo menos tener una, mejor tener una que nada. Que nada. Bueno, yo espero por lo menos. Claro, me defendí. Muy bien, tengo una buena contrincante. Ya, bueno, entonces vamos con la adivinanza número 2, ¿qué dice? Ya. Soy un señor muy elegante y excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. Esta está más difícil. Soy un señor muy elegante. ¿La puede repetir, Martín? Por favor. Soy un señor muy elegante y excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. Ya. ¿El cisne? ¿Michelle? ¿El cisne? Correcto. ¡Michelle! Ella, la mala. Es que soy de Constitución. Ah, pues, claro, por supuesto. En el río Maule nosotros teníamos cisnes, pues. No, yo cerca de mi casa lo que tenía era pura gallina, así que no llegaba a los cisnes. Mi mamá también vivió en el campo, supongo que en vez de cisnes tenía los cisnes baratos, las gallinas. Ya. Soy liso, llano y no tengo voz, pero digo a la cara cualquier imperfección. Contesto al que pregunta sin contemplación. Y si mala cara pone, la misma le pongo yo. Eso más que una adivinanza parecía un trabalengua. Bueno, sí. A ver. Pero igual es una adivinanza. ¿Será? Vamos a ver qué tal. ¿El espejo? ¿Ya? ¿Miss Neri? ¿El espejo? ¿Ya? Sí. ¡Ah! ¿Viste? Bien, yeah, Miss Neri, bien. Ya, ya no me la quedé 2-0. Ah, mira, me dejó ganar, ¿viste? 2-1. Vamos a ver. Bien, Miss Neri. ¿Viste? Ya llevo 10 puntos para mí. Faltan 10 más. Ya. Vamos por la cuarta adivinanza que dice así. En lo alto vive, en lo alto mora. En lo alto teje la tejedora. No estoy segura. Dígale cuál. ¡Ah! ¿La araña? No es esa. Sí, la araña. Martí, tenías que decirle que no. Estaba insegura porque decía lo alto, no todas las arañas tejen en lo alto, no sé. Ya. Vamos con la siguiente. Tómame con cuidado, pues soy muy chiquita. Cuando me siembras, me transformo en una plantita. Las dos. Ya, pero se la voy a regalar a Miss Neri, porque yo llevo más que ella. Soy solidaria. No sé, sí. ¿Será la semilla? Sí. ¡Oh! Sí. Estoy sorprendida de mi inteligencia.
Gracias, mi Michelle, por cederme la oportunidad. Porque soy una buena compañera, Miss Neri. 20 puntos para ti. Bueno, ya. Vamos con la sexta adivinanza, que dice: salta, salta y la colita te falta. Salta y la colita te falta. Miss Neri. Ay, me voy a ir de buenas a primeras. ¿Será la rana? Sí, correcto. ¡Ah! Que no tiene colita. Sí. Yo iba a decir la pelota saltarina. Yo pensé, yo dije un conejo, pero el conejo tiene un pomponcito en la colita. Dije, no tiene. Pero oye, la pelota saltarina también podría ser, porque sí, la pelota salta, salta, salta y no tiene. Pero te gané, bueno, Michelle, En teoría no salta, rebota. ¿Viste? ¿Viste? Porque no tiene patas. De veras, Isis, te amo, Isis. Ustedes. Bien ganado, Mineri. Y argumentaba mi respuesta, ¿viste? Ya, de nada me sirve. Estás en cuatro patas. Que quieta estoy siempre y sobre mí el durmiente. Michelle, perdón. Que me recuerda a la misma Jory. ¿La cama? Sí. ¡Ay! Me rectifiqué. Bien. Muy bien, muy bien. Ya. Yo pensando en la mesa, yo, ¿quién duerme en la mesa? Yo la única que duerme en la mesa es la hija mía, que se queda dormida comiendo, pero... Vamos con la octava divina, entonces. Dice, ya. Soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. ¡Ay! ¡Ay! Ay. ¿Soy bonito por delante y feo por detrás? Sí. Si quieres, se lo puedo repetir. Por favor. Ya, por favor. Ya dice: soy bonito por delante, algo feo por detrás. Me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. Ay. Se me viene algo, pero la parte de imitar a los demás. ¿Pista, Michelle? Sí, pista. Ya. Dice, es algo de la casa, es un objeto de la casa. Ay. Lindo por delante, por detrás feo. Algo feo, no es totalmente feo. Sí. Que yo tengo una en mente, pero ya salió, pues. Ay. Estoy viendo mi casa. Quizás sería. Igual podría ser. ¡Ay! ¿Quieres hacer el espejo? Sí. Pero. ¡Ay, tiene el espejo! Yo no estaba segura porque ya había salido el espejo, entonces. Lo iba a decir y no levanté la mano, se me olvidó yo levantando la mano, mire. Levanté la mano. Bueno, vamos a ir con la siguiente y la última. Vivo dentro de ella y el calacol también. Él la lleva a cuestas y yo nunca podré. A ver, ¿la puedes volver a...? Yo vivo dentro de ella y el caracol también. Él la lleva a cuestas, pero yo nunca podré. Y a Mineri levantó primero la mano. Dígame. A ver. Y si déjame leerte la mente. ¿La casa? Sí. ¡Ay, viste! Y justo sí. Yo estaba pensando en la casa, a ver si podía. Viste, te leí la mente, tengo poderes telequinéticos. ¿Qué estoy pensando ahora? Que yo soy la ganadora. La ganadora fue Miss Michelle por 1 en 5 contra 4. ¡Bravo! ¡Tienes 20 puntos! Estuvo peleado, estuvo reñido. Estuvo ahí fuerte la cosa. Con una pena de despedirme, pero pronto nos vamos a ver. Chicos, un gustazo, de verdad. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y compartir este momento con ustedes y junto a Miss Michelle. De verdad, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por la invitación y por el momento agradable que nos hicieron pasar junto a Miss Neri. Muchas gracias. Muchos besos. Chao.
Chao. Besos. Chao, que estén muy bien. Chao. Cuídense, nos vemos. Nos vemos en un próximo capítulo de San Esteban TV. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!